Bueno, de estas detenciones, porque estamos hablando de tres detenciones de distintos hechos, vayamos ahora a un accidente fatal, un arrollamiento que ocurrió en el kilómetro 13 y medio sobre acceso sur. Para ubicarnos geográficamente, yendo de Ñemby hacia Tonoró, pasando la embotelladora Pepsi, hay una pendiente, una zona oscura. Antes de alcanzar la curva en el country Tonoró, allí ocurrió el arrollamiento fatal, una zona totalmente oscura. En principio, no se sabía la identidad de esta persona cuando nosotros estábamos de cobertura. Incluso llegaron los oficiales del Departamento de Criminalística y no pudieron tener la identidad de esta persona, pero más tarde los familiares llegaron al lugar y efectivamente reconocieron el cuerpo e indicaron que se trata de Inocencio González Fretes, 60 años de edad, domiciliado en San Antonio. Es decir, ya la persona entonces es Inocencio González Fretes, que anoche falleció en plena ruta acceso sur a la altura de Tonoró. No se sabe si fue embestida por un vehículo, por un camión de gran porte, al menos porque motocicleta al menos se descarta, porque de lo contrario, si era una motocicleta, si es que hubo un atropellamiento, iba a caer el motociclista, iba a quedar por lo menos también con algunos daños, pero no hubo rastros así de repente de vehículos, nada, nada, nada. Se dio a que no quedó en el lugar, omisión de auxilio, no quedó en el lugar el autor del hecho, que se fue obviamente hacia la ciudad de Ipané, porque estamos hablando de la salida de San Antonio con dirección hacia la ciudad de Ipané. Vamos a escuchar al comisario que intervino anoche en el lugar. Es una zona oscura, nada, no hay testigos de por medio, no hay cámaras. Estamos viendo cómo la forma para identificar al que le atropelló, ¿verdad? De igual manera, esta zona siempre es peligrosa por la oscuridad. Así mismo, y aparte de eso, la alta velocidad que traen los vehículos es muy peligroso. Sí, porque estamos hablando de una pendiente. Así mismo. Tenía ropa oscura en ese lado. Y como ven, tenía todo ropa oscura, es muy difícil de observar con la velocidad que traen también los vehículos, va a ser muy difícil eso. Y no sabría decirte, pero es una persona muy adulta, sí, muy adulta ya. Muy adulta ya. Sí, sí, sí. Se dice que es vendedor aquí de la zona. Y son los comentarios que están haciendo, ¿verdad? Tenemos que cotejar eso. No quiero dar todavía nada. De igual manera, ustedes son asiduos de esta zona. Se sabe que aquí suelen ocurrir muchos accidentes, principalmente arrollamientos. Así mismo. Es muy difícil con este tema cuando el pendiente muy oscuro también, es muy difícil.